Buenos días, compañeros, compañeras. Bienvenidos a una emisión más de Magisterio al Día por una comunidad educativa unida, informada y organizada. Hoy con invitados, como siempre, muy especiales para toda la comunidad educativa. Hoy estamos a 31 de julio y son en este momento las 11 en punto de la mañana. Nos van a estar acompañando tres presidentes de subdirectivas de municipios de Cundinamarca, dos municipios certificados, dos entes territoriales certificados, Mosquera y Chía, que estamos esperando que se conecte, y un municipio de Cundinamarca que es Guayabal, el compañero Jaime Montoya, presidente de Guayabal. Compañero, un minutito para tu saludo, para todos los que ya se están conectando en este momento a este espacio informativo para las comunidades educativas. Buenos días a todos los que nos van a acompañar en este conversatorio tan importante del día de hoy. Un saludo especial para Cristina y un saludo fraterno para toda la comunidad de Guayabal de Síquima, municipio del cual soy presidente y del cual hoy vamos a rendir un informe relacionado a la temática de hoy de presencialidad, contagios y bioseguridad. Muchas gracias por el espacio y estaremos atentos a solucionar las inquietudes que se vayan presentando. Muy bien, entonces le damos la oportunidad para saludar también a nuestro compañero presidente. Bueno, le estamos dando también entrada ya. Nuestro compañero presidente de la subdirectiva del municipio certificado de Mosquera, Darío Carvajal. Bienvenido, Darío. Gracias, profe Cristina. Buenos días, saludos y abrazo fraterno para todos los oyentes. Es el mensaje en el día de hoy de parte del Magisterio de Mosquera. A usted, profe Cristina, agradecerle por esta invitación para contarles un poco sobre cómo va el proceso frente a la presencialidad y el retorno o la reposición de tiempo, que es otro aspecto bastante complicado que en estos momentos, pues yo creo que no solo en Mosquera, sino en todo el departamento y en todos los municipios certificados, estamos atravesando la misma situación. Gracias, les habla Darío Carvajal López. Muchísimas gracias, compañero Darío. Bienvenido a Magisterio al Día. Y le damos la bienvenida en este momento también a la doctora Ana María Soleive. Ella es médica y vocera de salud de Médicos Unidos de Colombia. Doctora, muchísimas gracias, como siempre, por permitirnos el placer de escuchar sus opiniones en temas de salud. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. E igual ya también está aquí con nosotros el compañero presidente del municipio de Chía, Gustavo Camelo. Gustavo, buenos días y bienvenido a Magisterio al Día. Buenos días, María Cristina. Gracias por la invitación a los doctores que nos acompañan y a los compañeros subpresidentes que también nos acompañan hoy y a los docentes del municipio de Chía, el Magisterio de Cundinamarca, que están a la sintonía de este programa. Muchísimas gracias. Le damos la bienvenida también al abogado asesor de la Asociación de Educadoras de Cundinamarca, al doctor Donaldo Roldán. Bienvenido, doctor. Cristina, muy buenos días también a los asistentes, a la doctora Ana María, a los compañeros subdirectivos, al profe Darío, al profe Gustavo, al profe Henry, al profe Jaime Humberto de Guayabal de Síquima. Bueno, y pues los saludo hoy desde Bogotá, un día soleado, bonito, que hace días que no hacía calorcito por acá. Muchas gracias, Cristinita, por la invitación. Sí, lo veo con traje muy como de clima caliente. Qué bueno. Parece que estuviera como por aquí, por estos lados de Girardot. Bueno, y también le damos la bienvenida a nuestro compañero Endri Martín Torres de la sección Libres con Libros, que no falla cada sábado con nosotros. Endri Martín, bienvenido. Gracias, María Cristina. Como te había comentado internamente, bueno, me invitaron a Libres con Libros a Villavicencio. Entonces los voy a estar acompañando desde acá presentando un libro que se llama Sobreviviente. Tiene que ver con nuestro tema de hoy, ¿no? Nosotros en cierta manera somos sobrevivientes de toda esta situación que se está viviendo y aquí estoy para algunas preguntas que le tenemos a nuestros invitados y contarles la experiencia de estas 3 semanas que ya tenemos en el Colegio Departamental de Funza. A propósito del regreso a clases, María Cristina. Muchísimas gracias, Endri, y pues como siempre, un placer poder compartir con profesionales como son ustedes.
Entonces, bueno, les habla María Cristina Orozco Lugo, soy directiva de la Asociación de Educadores de Cundinamarca. A veces se me olvida hasta presentarme. Y pues ya 8 años larguitos con este espacio informativo que de verdad nos encanta realizar, porque creemos que la información y la formación es fundamental precisamente para mantenernos unidos, organizados, informados, porque es prioritario. Uno sin información termina siendo útil de cualquier persona que quiera o de cualquier situación que quiera utilizarlo. Así es que a los compañeros maestros y maestras que se conectan en este momento, muchísimas gracias. Vamos a pasar un momentito nuestra pauta y ya vamos a iniciar con los temas que corresponden. Magisterio al día, unidos e informados. El magazine alternativo virtual para todas las comunidades educativas de Cundinamarca y el país. Sábados, 11 de la mañana, por Facebook Live. Bueno, entonces entramos en materia. Vamos a darle la palabra, en primer lugar, a los compañeros presidentes de las subdirectivas. Queremos conocer qué está pasando en las instituciones educativas en cada uno de estos municipios. Entonces, iniciemos por el municipio de Guayabal de Síquima con el compañero Jaime Humberto Montoya, para que nos cuente qué está pasando, cómo se está viviendo la situación de la bioseguridad, se cumplen plenamente los protocolos de bioseguridad, qué está pasando con los padres de familia, cuál es su posición, cómo estamos en este municipio en materia de contagios. Compañero, tiene usted la palabra. Buenos días de nuevo para todos y gracias por la oportunidad. Les comento, en el municipio de Guayabal de Síquima tenemos dos instituciones. La principal es la donde yo trabajo. Tiene adscritas unas escuelas rurales que por el momento no están funcionando por temas de no cumplir los protocolos de bioseguridad. No tienen agua, las baterías de baños no funcionan. Y en una en especial hay un rechazo profundo a que la profesora asista a la institución debido a que la profesora se tiene que desplazar desde Bogotá. Entonces eso genera bastante pánico dentro de la comunidad educativa y pues a los momentos de hacer las encuestas de qué estudiantes querían regresar a la presencialidad y quiénes no, la comunidad manifestó esta situación. En el colegio, en la sede principal de bachillerato donde yo trabajo, aunque hicimos un gran esfuerzo para el cumplimiento cabal de los protocolos de bioseguridad, de todas formas, al momento de ser presentados a la alcaldía municipal, nos encontramos con una barrera administrativa bastante fuerte, que es que como nuestro municipio es pequeño, nosotros no tenemos Secretaría de Salud. Entonces el municipio tiene contratada una persona que a través de una figura que se llama el referente de salud. Es una jefa de enfermeras bastante diligente, muy profesional en toda su labor, pero desafortunadamente no tiene las condiciones administrativas y legales para darnos ciertas respuestas a las inquietudes que nosotros hemos presentado frente a los protocolos de bioseguridad. Por ejemplo, nosotros podemos garantizar el cumplimiento de la 777 dentro de nuestras instituciones, pero todo el tema de transporte, el desplazamiento de los estudiantes desde sus veredas hasta la institución, no hay quien lo controle porque como el municipio es pequeño, los transportes se hacen en vehículos particulares, no hay quien los regule, los horarios de entrada dificultan todo el manejo de esa situación. Entonces, básicamente en Guayabal de Síquima, de puertas para adentro de nuestras instituciones, contamos con un esquema de bioseguridad aceptable. No podemos decir que es bueno porque tenemos muchas dificultades en el tema de los lavamanos que mandó la gobernación de Cundinamarca, en el tema de desinfección después de las horas de clase que se atienden. La señora está saturada de trabajo porque le toca atender una institución completa solo a una persona con punto de aseo. Para las rurales no tenemos punto de aseo. Y en esta semana nos encontramos con la novedad que la gobernación de Cundinamarca, aparte de nuestras funciones normales, nos asigna o le asigna a los maestros de que tienen menos de 49 estudiantes, la entrega de los refrigerios. Y bueno, esa es otra complicación dentro del protocolo de seguridad. Dentro de las preguntas que nosotros hicimos a nuestro referente de salud en el proceso de generar todo el protocolo de bioseguridad, nos preocuparon varias cosas.
todo el esquema de cuidado dentro de la institución está básicamente descrito dentro de la resolución y, entre comillas, no encontramos problema con esa situación. Pero cuando nosotros analizamos el comportamiento del virus y el ciclo que cumple el virus, nosotros nos encontramos que hay una ventana de 4 días. Si me permites, Cristina, yo comparto la pantalla y les muestro la preocupación que nosotros tenemos. En ese proceso, la gráfica que les voy a compartir es una gráfica de la OMS que describe el comportamiento del virus, el ciclo completo. Entonces, acá nosotros tenemos en color rojo, para los que nos siguen, el inicio de los síntomas, que es lo que nosotros hemos marcado en el protocolo, como el momento exacto en que deberíamos tomarnos la prueba y el momento en que debería empezar el aislamiento. Eso es más o menos lo que nosotros tenemos entendido que viene en la normatividad. Pero cuando nosotros analizamos esta gráfica, que como les digo es de la OMS, nos damos cuenta que el periodo contagioso, sea del estudiante o sea del maestro, empezó alrededor de 3 días antes. Cuando el maestro tuvo contacto o el estudiante tuvo contacto con alguien positivo, se contaminó del virus y esa carga viral empezó a crecer, a crecer, a crecer. Entonces tiene 3 días en que el maestro tiene el virus, es contagioso, pero no tiene síntomas. Hablamos específicamente de los maestros, igual es la misma situación para los estudiantes. En el día cero, que es cuando yo empiezo a sentir algo, es donde nos están recomendando que nos tomemos una prueba que se llama PCR. Y cuando yo no siento síntomas, ¿qué hago? Pues sigo atendiendo mi clase, pero sigo siendo contagioso. Esa ventana es la que a nosotros nos tiene preocupado, porque ni la alcaldía, ni la gobernación, ni nuestra EPS nos ha dicho cuál va a ser el manejo. Y más teniendo en cuenta que recae en la responsabilidad de los municipios determinar cuándo la institución se cierra o no se cierra por ser foco de contagio. E insisto en el punto, en nuestro municipio no tenemos hospital, tenemos un puesto de salud que ni siquiera es de primer nivel, contamos con un médico nomás y jefes de enfermeras. El testeo que se ha hecho en el municipio solo ha sido para personas adultas, generalmente de régimen subsidiado, para el contributivo no hay. En los momentos de tener nuestros estudiantes en el aula, nos damos cuenta que hay un subregistro estadístico sobre el nivel de contagios del municipio. El niño nos cuenta, mi familia tuvo, a mi papá le dio, a mi papá le hicieron prueba, pero cuando nosotros consultamos el sistema que tiene Cundinamarca de registro epidemiológico, nos damos cuenta que no coincide con lo que se ha manifestado en ninguna fase del tiempo. Eso es una situación que nos preocupa un montón. Y nos preocupa más el manejo de nuestra propia EPS, y lo digo en caso propio. Yo me mandé tomar una prueba PCR para estar seguro de que no tenía nada para mi segunda dosis de vacuna, y oh sorpresa que por tiempo me vacuné teniendo la enfermedad, porque mi EPS se demoró 1 mes completo en entregarme el resultado. Eso a nosotros nos preocupa, porque es un problema legal, es un problema biológico, y como les digo, así en esas circunstancias no hay burbuja que sea buena, porque ni estamos seguros que los maestros no tienen la enfermedad aunque estemos vacunados, ni estamos seguros de que todos los estudiantes que estamos atendiendo, aunque cumplan el protocolo, están sanos o no están siendo portadores del virus. Entonces esas son las preocupaciones que tiene la comunidad, son las preocupaciones que tienen los maestros y también en la parte administrativa, porque el rector no sabe qué hacer. Si yo llamo y reporto, tengo tos, el rector probablemente me dice, pues no asista, pero no asisto cuántos días sin tener incapacidad médica, porque eso también es un vacío legal importante. ¿Ven? Entonces estamos metidos ahí en un intríngulis que nadie ha sido capaz de dilucidarnos. Pues ese básicamente es el informe de Guayabal de Siquima, Cristina, y pues estoy atento a cualquier otra pregunta que surja en el panel. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, compañero Jaime Montoya. Importantísimo, y de manera muy intencional quise que precisamente nuestros compañeros presidentes de las subdirectivas nos contaran esas experiencias para que la doctora Ana María Soleive escuche y nos pueda hacer esas aclaraciones desde el punto de vista médico, que son importantísimos. Usted ha dicho una cantidad de elementos, maestro Jaime, que son de verdad una gran duda y que seguramente
son precisamente los motivos por los cuales el nivel de contagio sigue siendo muy alto, y lo hemos visto lo que está pasando, por ejemplo, en Bogotá y en los diferentes municipios e instituciones educativas. Vamos a darle la oportunidad al compañero Darío Carvajal, presidente del municipio certificado de Mosquera, para que rápidamente nos cuente cuál es la situación de en Mosquera, que es un municipio certificado, mucho más grande, con más instituciones educativas. Bienvenido, compañero. Gracias, profe. Bueno, quiero empezar contándoles que nosotros entregamos o hicimos negociación el año pasado, antes de iniciar la pandemia. Podemos decirlo así, que afortunadamente dentro de los acuerdos, uno de los artículos era solicitarle a la Secretaría de Educación que nos entregaran un estudio riguroso de la situación de infraestructura en la que se encontraban las instituciones. Añadiéndole a esto, una madre de familia coloca una acción judicial, sale a favor de la comunidad educativa, y por esta razón la Secretaría de Educación invierte en infraestructura y adecuaciones de las 6 instituciones y con ellas 9 sedes que tienen en general, 3.745 millones de pesos. De igual manera, con lo de la pandemia, los recursos que envía el Ministerio de Educación e invierte en cerca de 800 millones en elementos de bioseguridad. Esto ha hecho que se solucione algunos. Mire, con toda esta cantidad de dinero se ha logrado que se solucionen solamente para todos algunos de los problemas que se presentan en las instituciones educativas. Con esto quiero decir que no significa que todo esté bien. Al contrario, hay una cantidad de inconvenientes como los siguientes. No hay personal para recibir a los estudiantes y para atender las situaciones si se presentan contagios en las instituciones. Nos están presentando una cantidad de formatos que yo creo que esto, tras de evitar soluciones, lo que nos crea es más problemas, porque a más contacto de más elementos, pues más probabilidad de contagios. En algunas instituciones han tenido que disminuir los salones porque se encuentran en absolutamente malas condiciones, porque no todas las instituciones son del Estado. Hay alguna institución como la Merced que es alquilada, entonces esta institución tiene una cantidad de salones que están a punto de caer. No, como en el Juan Luis, no hay habilitada la biblioteca, no está habilitada la sala de profesores. Para brindar una educación de calidad es bastante complicado. Pero sí dicen en algunas instituciones que los maestros entren, varios docentes, a la sala de cómputo y todos dicten clase desde ahí para que los estudiantes pues tengan una mejor conectividad. La conectividad es supremamente deficiente para poder atender a los estudiantes que los papás han decidido no enviar. No hay... algo que tenemos a favor en Mosquera es que el 80%, compañeros y profe Cristina, el 80% de los padres de familia han decidido no enviar a sus hijos a las instituciones educativas. ¿Esto por qué? Por la cantidad de contagios que hay en el municipio, y que ellos no dicen que esa cantidad de contagios son tantas. ¿Por qué? Porque yo creo que todos sabemos que en el país está maquillado la cantidad de muertos y la cantidad de contagios que a diario se presenta. También queremos poner en conocimiento hoy, porque esto va a ser un proceso, profe Cristina, y para todos, para el abogado Donaldo, a la institución educativa La Nariño le van a quitar un pedazo, un terreno, para entregárselo al hospital. Y yo creo que esto es hora de ponerlo en conocimiento a todo el mundo, a todo el departamento, a la gobernación, porque no podemos permitir que le quiten terreno a los colegios, sabiendo que estamos sin campos para la recreación. No hay sitios de esparcimiento y le van a quitar más. Por el momento, es como el informe a grandes rasgos de
la situación que estamos atravesando acá en Mosquera. Repito, no todo está solucionado. Sí hay problemas y sobre todo la conectividad es supremamente deficiente para atender los cerca de 17,000 estudiantes en las instituciones públicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero Darío Carvajal. Y vamos a darle paso entonces a Chía, al compañero Gustavo Camelo, presidente de la subdirectiva del municipio de Chía, para que nos cuente cuál es la realidad que está viviendo también este importante municipio certificado de nuestro departamento Cundinamarca, y ya vamos a entrar a dialogar sobre el tema. Listo, buenos días, los vuelvo a saludar. Aquí pues con los protocolos de bioseguridad, aquí con el tapabocas que se convirtió en un accesorio más de vestir. Vamos a comentar como lo bueno, lo malo y lo feo que ha ocurrido en Chía en este regreso a clases. Han habido varias oportunidades de estar pendiente, de reunirse con Secretaría de Educación para mirar como los puntos de vista o la posición de ellos frente a este regreso. En una reunión que se hizo con ADEC, en la cual nos acompañó la Junta Directiva de ADEC, entre ellas la compañera María Cristina, hubo una reunión que se hizo la semana pasada con profesores del Colegio Fagua, y también dadas unas inquietudes que había en este colegio frente al regreso que hubo, y también el Consejo Municipal hizo un debate de control político frente al tema de la presencialidad. Ahí hay, digamos, una cosa. Lo primero es que Chía, si ustedes miran la estadística a lo largo de la pandemia, lleva el segundo puesto en contagios en el departamento, después de Soacha. Entonces, lo que nos pone en una posición incómoda frente al tema de contagios, que es uno de los temas que plantea la profesora María Cristina, en los últimos días ha bajado un poco, pero siempre ha estado ahí punteando. Lo segundo es que Chía, por infraestructura y por número de estudiantes, por falta de planta docente, pues no tiene condiciones para un regreso absoluto, digamos que total, a la presencialidad en el municipio. Dado el tamaño de los salones y la cantidad de estudiantes que caben por salón, es imposible que haya una presencialidad total en el municipio. En ese sentido, pues la Secretaría de Educación ha dado la orientación a los rectores de que no se puede citar al 100% a los estudiantes en un mismo momento. Eso. Y además, pues que no todos los colegios están en mismas condiciones para regresar a la presencialidad. En ese sentido, el municipio ha focalizado 4 colegios principalmente para regresar: Bojacá, Laura Vicuña, Funqueta y Cerca de Piedra, que son como los que ya están arrancando con pilotos, como hemos dicho, no en su totalidad. Y ahí como un poco lo que plantea el compañero Jaime, que ha pasado en Mosquera, pasa un poco en Chía, y es frente al temor de los papás de enviar a los estudiantes. Digamos, yo creo que el ministerio, el ministerio, las IAS, hasta las secretarías de educación tenían la concepción, y hasta uno como docente, la intuición de que iba a llegar, de que iban muchos papás con el ánimo de enviar a sus hijos, pero lo que uno se encuentra en la realidad es que no más del 30% envía a los estudiantes al colegio, bien sea por razones emocionales, por miedos que tienen, por situaciones que han pasado familiares, que se salen más allá de lo que piense o diga el maestro. Digamos, los padres de familia no se sienten con la tranquilidad de enviar a sus hijos. Además, porque observan que las condiciones de bioseguridad, tanto del municipio como de las propias instituciones, pues no son satisfactorias para la situación de pandemia que vive el municipio en estos momentos. En ese sentido, también debo anotar que esto que podría ser, que digamos que es bueno en la medida de la seguridad que piensan sus papás, los papás, pues también nos trae un problema. Y es que en el caso de los colegios que yo acabo de decir que están focalizados para regresar a clases, pues presenciales, pues el problema es que se crea una dualidad frente al trabajo virtual y presencial. En la medida que por las disposiciones del gobierno, el asunto de la procuraduría, el asunto de las personerías, de toda esta gente que está, digamos que controlando, digamos, entre comillas, que se haga este regreso a clases, pues por cumplir eso, se está descuidando la educación, los niños que no quieren regresar. Entonces, se está planeando todo sobre lo presencial, pero lo virtual, la educación de los niños que están en casa, se está dejando de lado. Y eso está creyendo que los papás, como en una institución, pues se estén quejando de que no los están atendiendo, creyendo que los profesores no están trabajando cuando están trabajando en la casa, en el colegio,
y al colegio no llega más del 10% de los estudiantes. Es un problema que se está presentando en Chía frente a estos protocolos. Digamos que el municipio ha hecho una inversión de infraestructura en lavamanos, como lo he dicho ya como N veces, que infortunadamente los lavamanos no son de la mejor calidad, que uno hubiera querido que fueran en aluminio, sin embargo son completamente en aglomerado, que no es el mejor material para un lavamanos, pero pues por falta de presupuesto no se pudo más. Sin falta docentes, además de, yo no sé en los demás municipios, pero aquí en Chía ya ha renunciado varios docentes, digamos por motivos de personales, lo que sea, pero eso crea unas condiciones desfavorables para poder controlar, digamos que la bioseguridad de las instituciones. En un colegio como el Conaldi, que es el más grande del municipio, faltan 12 docentes, habían empezado la presencialidad, pero les tocó devolverse por esta situación, además de que, como ya se ha dicho, los papás pues no acogieron esa presencialidad como se esperaba, de regresar la presencialidad, pero con un problema, y es que los profesores pues trabajan desde el colegio, las clases virtuales, pero pues no pueden salir del colegio en esas 6 horas a comprar nada, no hay cafetería, entonces les toca ahí, y como ustedes conocen, Chía no es un municipio de climatológicamente pues frío, y ahí hay un problema en la infraestructura, y es que el frío, digamos, la manera como se pudo controlar la ventilación en la mayoría de los colegios con las que tienen infraestructura más o menos del siglo pasado, entre comillas, pues fue quitando algunas ventanas. Entonces, al quitar estas ventanas en un municipio frío como Chía, y donde se empieza clase tipo 6:30, 7 de la mañana, pues siempre es una cosa complicada. En el caso donde yo trabajo, pues nos ha tocado, como decirlo antes, el uniforme dejémoslo de lado un poco, y pues lo asunto es que ustedes se vengan bien abrigados, porque el frío que van a aguantar es bastante. Entonces, son como las cosas ahí. Una cosa es que algunos directivos pues piensan que la 777 tiene que estar el docente cumpliendo las 30 horas del colegio, sin importar las condiciones en que sea, y sin importar si los estudiantes están en la casa o en el colegio. Ustedes creen que el hecho es que tener a los profesores en el colegio, más allá de atender los estudiantes en las dos formas que hay hoy, que es la realidad que nos tiene, y que posiblemente así vamos a terminar el año, más allá de lo que queramos nosotros y lo que quiera el gobierno, que es virtual y presencial. Entonces, eso es como, me quedarán faltando cosas, pero hay mucho más que hablar en el programa. Entonces, muchas gracias, Cristina. Muchísimas gracias, compañero presidente de la subdirectiva de Chía, Gustavo Camelo. Bueno, yo creo que tenemos ya un panorama, ¿cierto? Tenemos ya un panorama muy claro. Siempre hemos tenido de la realidad que tienen las instituciones educativas y especialmente las oficiales, donde los presupuestos, como dice el profe, nunca alcanzan para lo que tienen que alcanzar. Siempre nos queda faltando la moneda para el peso, nunca llegan los materiales. Aquí se ha hablado de situaciones bien importantes, el tema del prestador de salud que tenemos los maestros, el tema de lo que tiene que ver con la faltante de docentes, de la posición que han asumido de manera muy responsable y haciendo uso de su patria potestad los padres de familia, pero un tema también bien interesante, y es el tema de la flexibilidad curricular, que algunos desafortunadamente no quieren entender. Pero bueno, dentro de todo este contexto de tener que quitar los vidrios a las ventanas en colegios de municipios tan fríos, donde bueno, si no es el contagio, se va a enfermar de todas maneras, le va a dar una bronquitis con tanto frío posiblemente, como la situación del nivel de contagio, de las pruebas tardías, de las situaciones de aislamiento, de incapacidades, y todo lo que implica, máxime ahora cuando hay ya prácticamente la confirmación de esa variante Delta del virus. Doctora Ana María Soleipe, de Médicos Unidos de Colombia. Mil gracias, bienvenida, y hagamos esa contextualización desde el punto de vista médico-científico. Mil gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Otra vez aquí un poco preocupada por la primera intervención, especialmente porque sabemos que hay dificultades con la infraestructura en un atraso que ha tenido el gobierno sobre la educación. Pero una de las cosas fundamentales que recomendaba la CDC, el Centro de Control de Enfermedades, para el regreso a la escuela era precisamente el rastreo. Esas pruebas, y se hablaba de que debía tenerse un punto de control en donde iban a ser reportados los niños o los casos que fueran sospechosos de COVID,
precedido de una pedagogía a los padres de familia. Esa persona encargada, hay un protocolo sobre eso que debe hacer el aislamiento, debe ser remitido al servicio médico, obviamente se debe hacer desinfección de los lugares en donde ha habido contacto de ellos, se debe hacer ese cerco epidemiológico, y eso, nada de esto por lo que veo está claro, además que ya sabemos que las EPS no han cumplido con su misión, a ellos solo les ha interesado apropiarse del recurso público de la salud. Lo otro grave que hay acá es que todavía ni siquiera está claro cuántos son los días de incapacidad. Es obvio hoy en día que, y por las directrices de la OMS y de la CDC, que son pues como las organizaciones internacionales que llevan la palabra en esto, el aislamiento debe hacerse por 10 días. Y yo en alguna charla que hice aquí les recalqué que si al docente, que es cotizante a un sistema de salud de aseguramiento, se le aísla 10 días, esos 10 días requieren una incapacidad que debe ser pagada. Es responsabilidad de las EPS y he estado peleando con eso todo el tiempo. Porque las EPS, en vista de lo que esto representa, dan incapacidad 2 días y ¿qué hace el docente? Pues o asume el costo o trabaja desde su casa o finalmente regresa a la escuela. Y eso mismo pasa con las familias a las que se les dice que deben estar en cuarentena. Definamos cuánto tiempo se debe estar en cuarentena. La CDC acaba de hacer como una reevaluación de esta propuesta, 10 días cuando han estado con síntomas, ya se sabe que después de 10 días, el 88-95% de los pacientes no tienen riesgo de contagio. Pero también se ha dado una base con los síntomas. Si yo mejoro al 6º día, ya puedo regresar al colegio, porque es que aquí tenemos que poner sobre la balanza lo que significa el retraso en la educación, sobre todo la pública, y esa brecha que se está generando. Yo sé, hemos tenido que hacer una cantidad de adaptaciones injustas en un gobierno que habla de una cosa, dice una cosa, pero la realidad es lo que ustedes están mostrando. Yo vi en un colegio de Cartago un lavamanos como el que ustedes describen para 600 niños. Uno dice, ¿a qué hora van a acabar de lavarse las manos y cuando llegue la hora del refrigerio no van a poder? Lo otro es que se sabe que las personas que han estado en contacto con alguien sintomático después de 6 días de la aparición de los síntomas ya no tiene riesgos altos de contagiarse. Eso nos da cierta garantía de seguridad. Pero aquí lo que hay que exigirle a las EPS es la incapacidad y que cumpla con las pruebas. Y para eso está la Superintendencia de Salud, parcialmente inútil, y para eso están las redes y las presiones que hemos estado haciendo las organizaciones médicas, porque nos ha tocado de esta forma. Por otro lado, los contagios no han bajado. Han bajado esta tragedia de tener hasta 700 personas muertas, pero seguimos en 300. Seguimos en una cifra altísima. Y ahora vienen unas nuevas variantes que se van a presentar, que van a estar cambiando, y hoy hablaremos en especial de la que más preocupa a la gente, que es la variante Delta. Yo hice una presentación que la quiero compartir rápidamente. Si puedo, Cristina, tú me dices. Ok. Sí, claro, puedes hacerlo. Gracias. Bueno, entonces lo más complejo ahora es que estas variantes pues nos van a poner problemas, pero lo que vemos en los medios es que se aumenta la mortalidad. Bueno, aquí hay algo positivo. Primero es que la vacunación es fundamental. Las variantes han pasado a través del tiempo en los virus. Estos cambios son importantes porque van a modificar o la propagación de este virus o la gravedad de la enfermedad. En alguna manera modifican la eficacia de las vacunas, los medicamentos, los medios de diagnóstico y especialmente las medidas que se deben tomar en salud pública. Este seguimiento se le ha hecho al COVID, al SARS-CoV-2, y hoy la Organización Mundial de la Salud ha decidido clasificar variantes de interés y las variantes preocupantes para diferenciarlas de acuerdo con el cambio de los nucleótidos, de sus componentes de ADN, que son finalmente los que van a poder hacer
la penetración a la célula en los humanos y producir la enfermedad. Esto se hace a escala mundial como una respuesta a la pandemia. Se ha usado nomenclatura preferiblemente con el alfabeto griego para quitar el estigma de la variante de Brasil, la variante de Inglaterra, porque esto finalmente generaba como una forma de xenofobia. Entonces, pues es mucho más científico usarlo así. Las variantes preocupantes, pues la variante, el linaje inicial, luego aparece alfa, beta, gamma y delta, que pasa de ser una variante preocupante, era primero una variante de observación, hoy es una variante preocupante, porque ha generado unos cambios en el aumento de transmisibilidad, un poco más de presencia de enfermedad en lugares en donde el proceso de vacunación ha estado avanzado, y pues esto nos lleva a inquietudes que todavía no están resueltas, todo relacionado con el cambio de aminoácidos. Bueno, aquí tenemos unas variantes de interés que están apareciendo, ETA en muchos países y OTA en Estados Unidos, donde a propósito habían quitado el uso de mascarillas y nuevamente lo han retomado ante la probabilidad especialmente de la variante Delta, pero también tienen estas otras variantes. Y aquí en Latinoamérica es de especial importancia Lambda, que está en proceso de interés, como lo estuvo Delta en su momento, pero que, que está puesto en este proceso de estudio, de investigación, qué tanto impacto pueda tener en Latinoamérica. Aquí quiero traerles un esquema para que vean lo positivo que ha resultado la vacuna. El ejemplo paradigmático, Reino Unido, en donde ya está vacunado el 84.4% primera dosis y llevan ya 71% de vacunados, y lo que se ha visto es que la enfermedad aparece predominantemente en el personal que no ha vacunado, tienen mayor prevalencia de la infección, y entonces pues esto nos da como una esperanza. Miren, la línea amarilla son los que ya están vacunados completos y pues siempre hay una protección bastante alta. Aquí está cómo están las expectativas, cómo está el manejo del COVID en Reino Unido. Pues yo lo traigo porque no me voy a comparar pues por lo bajo, nos vamos a comparar con los países que están bien. Y es preocupante, por ejemplo, cómo en pacientes las muertes han aumentado ligeramente, todo relacionado con esta variante Delta, en un punto donde hay un pequeño ascenso, aunque no en la magnitud que hubo en el pico anterior, donde la mortalidad fue mucho más alta, y esto se atribuye a las vacunas. En Colombia, aquí les estoy mostrando el pico nuestro, mientras que el de Inglaterra, miren, es un pico en descenso. Para nosotros es un pico todavía, miren dónde estamos. Miren dónde estábamos en enero, por Dios, en enero estábamos en un pico con las UCIs colapsadas y no hemos bajado de este nivel. Entonces es muy preocupante, 306 reportados fallecidos, sigue siendo una cifra muy alta, no es una cifra. Son personas, son familiares, son mujeres y hombres cabeza de hogar. Aquí tenemos las variantes Delta, tiene implicaciones en la salud pública por su transmisibilidad, por su mayor carga viral, porque se transmite más rápido a otras personas, pero hay unos mitos que se están generando al respecto, como que la vacuna no sirve contra esta variante, y lo que ocurre es que, y en los estudios que hay, solamente concretos Pfizer y AstraZeneca, lo que se ve es un poco de disminución en la efectividad de esas vacunas. Con la primera dosis se veía en la variante Delta de 32 a 38 y con la segunda dosis, o sea, ya con la vacunación completa, baja la efectividad de 79 de 80. O sea, realmente la protección de la vacuna sigue siendo prevalente. Las personas vacunadas pueden transmitir el virus, infectarse y transmitir el virus, porque esta es otra duda que hay. En un estudio de New England Journal muestra cómo sí se pueden reinfectar, pero siguen teniendo mayor protección en tener enfermedad que sea severa, en hospitalizaciones o en desenlaces fatales. Aquí voy a hablar todo el tiempo a favor de la vacuna y cómo ese proceso se debe acelerar.
La transmisibilidad, pues vemos el original era de 2.4 a 2.6. A medida que van cambiando, miren la transmisibilidad del delta, que es un poco mucho mayor comparada con la del alfa, pero si lo comparamos con la papera o con el sarampión, en este tiempo en donde todos estos movimientos antivacuna han hecho que reaparezcan estos cuadros que históricamente se habían erradicado, pues son mucho mayores los de estas enfermedades. Sin embargo, el COVID, el SARS-CoV-2, sí tenía una transmisibilidad mucho mayor que la de la gripa común. Y la severidad todavía no hay cómo demostrar, porque esto va asociado también a comorbilidades. ¿En qué cambian las cosas? En que la vacunación se tiene que reforzar, se tiene que acelerar, y ese proceso ha mejorado notablemente, en mérito que hay que darle al ministerio, y yo pienso que por toda la presión que hemos hecho a las organizaciones médicas. Esto está llevando a que pronto necesitemos un refuerzo. Yo les cuento como anécdota personal, a mí me hicieron la vacuna con Sinovac, las dos dosis, y yo tuve que hacer un viaje fuera del país y aproveché y me puse un refuerzo de Pfizer. Hay que aprovecharlo. Esto es una oportunidad para protegernos. Obviamente el tapabocas post vacunación seguirá estando predominante, no lo vamos a bajar, sabiendo que estas nuevas variantes que aparecen y que seguirán apareciendo, no van a ser garantía con la vacunación, garantía 100%. Y las implicaciones están relacionadas para cada país de acuerdo con su sistema sanitario, con la exposición y la vacunación. Estamos muy preocupados en Colombia cuando vemos que se hace una apertura incluso a eventos de grandes masas en este grado de mortalidad que tenemos. Vemos los colegios siendo asistidos y que lo pedimos porque estos pobres niños están sufriendo unos traumas de todo tipo, de la salud mental seriamente afectada, pero yo veo cómo los docentes hacen un gran esfuerzo para hacer como una especie de adaptación. ¿En qué no cambia? En que nuevamente la vacuna sigue siendo la necesidad reforzada, que hay que usar el tapabocas, la ventilación y la distancia social, eso no ha cambiado, y que hay que seguir haciendo un fortalecimiento del sistema hospitalario. Hoy, 30 de julio, ayer, están aplicando 550.832 vacunas. Eso es un gran logro para el país, y aquí tenemos el índice de docentes vacunados en todo el país, que me parece que ha sido un buen logro. Entonces, pues no, ahí dejo yo mi charla. Sigo preocupadísima, porque lo que falla en esencia, obviamente fuera de la política pública en educación, es el sistema de salud basado en las EPS, a las que no les importa hacer estos planes de el PRAS tan vendido, de prueba, rastreo, aislamiento, sostenido selectivo, un Estado que no le preocupa que este docente o este trabajador en general necesita sus días de incapacidad garantizados en un sistema de aseguramiento que tiene que ser pago. Y nuevamente repetirle a los padres de familia que el consentimiento informado tiene que ser confirmando que estos requisitos que el ministerio está poniendo se estén cumpliendo. Gracias. Doctora Ana María, muchísimas gracias. Efectivamente, esa es la orientación que desde FECODE y desde la Asociación de Educadores hemos venido dando. Y hemos sacado unos formatos, en el caso de ADEC, para que los maestros, los padres de familia, los consejos directivos verifiquen que se cumplen plenamente los protocolos de bioseguridad. No es parcialmente, no es un poquito, es plenamente, porque es que aquí lo que está en riesgo efectivamente es la vida, y eso no tiene reemplazo, no podemos adquirirla en ninguna parte. Y una cosa bien delicada, ya te doy la palabra, una cosa bien delicada, efectivamente demasiado desconsiderada e injusta, es que para el caso de los maestros, la incapacidad después del tercer día por COVID, pues no es considerada enfermedad profesional, y al no ser considerada enfermedad profesional, aplican los descuentos. Yo siempre he dicho, uno no entiende cómo cuando está enfermo, que es cuando más necesita, es cuando le aplican descuentos, cómo se va a recuperar, si además lo afectan emocionalmente, le afectan el bolsillo, le afectan absolutamente todo. Doctora. Bueno, las condiciones de bioseguridad para regresar a los colegios son de estricto cumplimiento, no como, así como tú dices, Cristina, son de estricto cumplimiento y estratificados. De resto, no hay manera de garantizar
la seguridad para el personal administrativo, docentes y para los niños y sus familias. Y lo otro es que es un sistema de aseguramiento. Las EPS, no se dejen tumbar con eso. Eso es una estafa del sistema de las EPS. Porque es que a usted, cuando alguien le dice, usted no puede regresar a su trabajo, yo tengo que cubrirle eso y no por 3 días. Si yo le digo a usted que debe estar 10 días, a mí me deben pagar 10 días. Y si a mí me dice 3 días, usted puede poner una denuncia si usted todavía tiene síntomas y su médico lo incapacitó 3 días y decirle, usted me está diciendo que yo puedo regresar ya a trabajar. O sea, me da 3 días de incapacidad y me las tienen que pagar. Si no se las da, el médico, obviamente, presionado por las EPS, por sus gerentes y auditores, no está cumpliendo con lo que dice la ley a usted. Mientras, pues, además, que el aislamiento no es solamente por enfermedad, es por salud, y la salud pública hace parte de la salud. Entonces, no se dejen engañar. Reclamen la incapacidad. Si el médico les dice, debe estar incapacitado 7 días, reclamen la incapacidad laboral. No se dejen engañar con un certificado de aislamiento, que eso no tiene ninguna validez. Si les dan certificado de aislamiento, pidan la incapacidad por los días del certificado. ¿Listo? Bueno, yo creo que el temor de que se pida esa incapacidad es porque después del tercer día le van a aplicar el descuento. Entonces, pues la gente prefiere quedarse como con la situación de aislamiento, porque dice, bueno, yo me quedo en casa y ya sigo trabajando de manera remota o de alguna manera para que no me apliquen descuento. Eso, pues obviamente, lo que decíamos hace un momento, es que el descuento es bastante, bastante grande, es prácticamente una tercera parte del salario lo que le están pidiendo. ¿Pero se los devuelve? No, en el caso de nosotros no. Eso es gravísimo. Por eso nosotros consideramos lo más injusto el tema de que nos hagan esos descuentos después del tercer día y que no se considere esta enfermedad como una enfermedad laboral para que no haya. Vamos a darle... Perdóname, Cristina, es que esto no puede ser enfermedad laboral. Esto no es enfermedad laboral. No, eso lo tienen que pelear, porque esto no es enfermedad laboral, es una enfermedad común. Exacto, está catalogada como enfermedad común y al ser catalogada como enfermedad común, aplica en el descuento. Ese es el problema. Solamente ha sido catalogada como enfermedad profesional para los trabajadores de la salud, ¿no? Darío, cortitito tu preguntita ahí. Sí, Cristina y doctora, de frente a lo que están diciendo, es algo tan, mire, a un compañero, la esposa tenía COVID, salió positiva, lo aislaron a él 11 días y le descontaron, y él no tenía COVID. Esa es la realidad que está viviendo el magisterio. Esa es la realidad que está viviendo el magisterio, además de la presión, ¿cierto?, ejercida para que el maestro tenga que volver a la presencialidad. Presión que también se viene ejerciendo sobre los padres de familia, porque ya en muchos lugares sucede que le dicen, bueno, pues es que usted se matriculó aquí para hacer presencial, y si usted definitivamente no, sola, sin tener las 3 condiciones, porque son solamente 3 condiciones, no envía a su hijo, pues le va a tocar que busque otro colegio, otra situación para que se pueda, para que pueda continuar sus estudios, lo cual también es arbitrario, teniendo en cuenta que el derecho a la educación es un derecho constitucional, y si yo me matriculé en esta institución, pues la situación del COVID no es algo que nos buscamos nosotros, es algo fortuito que sucedió y tenemos que ajustarnos a esas condiciones. A ese tipo de injusticias nos estamos enfrentando. Vamos a saludar, para continuar en este tema que es tan importante y que puede generar cualquier cantidad de debates, claro que sí. Vamos a saludar al compañero Raúl Vázquez. Raúl Vázquez es el presidente de la Asociación Distrital de Educadores de la ADE. Compañero Raúl, pues obviamente después de expresarle, ya lo hemos manifestado aquí, nuestra condolencia por la pérdida del compañero William, anterior presidente de la ADE, pues le damos la bienvenida a usted y por supuesto que de Magisterio al Día nos solidarizamos con esa lucha que está dando la ADE. Frente precisamente al tema que estamos hablando, el tema de bioseguridad escolar y el tema de contagios. Tiene usted la palabra, compañero Raúl Vázquez.
Buenos días, María Cristina. Gracias por la invitación a su programa radial. Muy escuchado en Cundinamarca. Muy atendido. Yo también soy de provincia. Soy de Nocaima, Cundinamarca, y por allá también escuchamos su programa. Hoy aquí, desde la Secretaría de Educación, aquí podrán ver, María Cristina, en esta situación que nos obliga, por defender la vida, nos obliga a estar aquí en la Secretaría de Educación, una toma pacífica que hicimos los 13 miembros de la Junta Directiva del Sindicato Bogotá, porque esta Secretaría de Administración no quiere escuchar precisamente ese tema tan delicado que ustedes están tratando. Importante dar esa información que tiene que ver con que no es el momento de la presencialidad en las instituciones educativas. Entonces solo se le ocurre a una administración que está pensando y a un gobierno nacional pensando en abrir todos los sectores. Podrán abrir algunos sectores. Ya hoy sale ayer salió un decreto de eventos masivos. Eso no es la escuela. La escuela no es una situación de eventos masivos. La escuela es un sector que se debe cuidar mucho porque están nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Por eso nosotros hemos dicho desde FECODE, desde ADEC y también desde la ADE, que no es el momento de la escuela de la presencialidad. Nosotros somos formadores y somos formados desde la presencialidad, pero por eso decimos no es el momento. Lo dicen los expertos como los que usted tiene invitados acá, de que no están las condiciones de la pandemia y más ahora con las nuevas cepas o mutaciones, pues muy difícil estar en las instituciones educativas. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo, todo el magisterio colombiano, de lo que tiene que ver con el trabajo desde la distancia o el aprender desde casa. Eso se puede seguir haciendo mientras que los expertos en pandemia y los expertos en esta situación, los gremios de médicos, digan que hay una situación apropiada para eso. Además, nos damos cuenta en todo el país, compañera María Cristina y todos sus oyentes, nos damos cuenta que no están las condiciones en los colegios, no hay ninguna condición apropiada, la situación de infraestructura, la situación de los protocolos, el enfermero escolar, todas las situaciones de ventilación, todas las situaciones también de vacunación. Así el magisterio ya tenga un gran porcentaje de vacunación, ¿dónde están las vacunas de los guardas de seguridad? ¿Dónde están las vacunas de los de servicios generales? ¿Dónde está de los niños? También hay ya una edad que se puede vacunar y de los padres de familia. Entonces, en esa situación es muy complicado ver cómo el gobierno le interesa, pues que vemos, obliga, porque pasa por encima del gobierno escolar, obligando a tener una presencialidad. Eso es lo que estamos aquí exigiendo, aquí seguimos exigiendo la presencia de la Secretaría de Educación para que miremos ese tema, miremos cómo se puede minimizar. En Bogotá han reportado más de 109 casos de contagio ya positivos en la institución educativa con esta situación de la reapertura, con esta situación de la presencialidad, y eso es lo que nosotros estamos denunciando, a ver cómo se va a detener esta situación y vamos a seguir protegiendo nuestra comunidad educativa. Como digo, esto es por defensa de la vida, la salud, y somos garantes del derecho a la educación. Compañero Raúl, muchísimas gracias por esta información de la situación que están viviendo los maestros del Distrito Capital. Repito, nuestra voz de solidaridad y total apoyo frente a esta justa lucha que están dando. De hecho, el reporte que yo tengo es de 102 colegios en el distrito que han reportado contagios y el pasado 27 de junio un reporte de 11 profesores que dieron positivo en una sola institución educativa. Sí, claro. Imagínense, eso fue a raíz y gracias a los medios porque lo denunciamos nosotros. Nos llegan esos datos de la comunidad educativa de profesores o de padres de familia denunciando esa situación en ese colegio, en General Santander. Ahí no ha llegado la Secretaría de Educación, no ha llegado la Secretaría de Salud, imagínense, para hacer ese cerco epidemiológico, para hacer ese aislamiento y para poner en cuarentena la institución educativa. Hoy me manifestaba una profesora allá que lo siguen citando, imagínense, profe María Cristina, lo siguen citando al colegio con, ya pasó de 11 casos, ya superó esos de 11 casos, ¿sí? Del testeo que hicieron. Entonces ahí esa institución educativa debe estar en cuarentena y eso no lo han hecho, o sea, no hay la atención adecuada, no existen las alertas y los protocolos que hacer cuando con solo un caso ya positivo se deben tomar medidas y no se ha hecho. Esa ha sido nuestra denuncia y va a ser nuestra exigencia en estos días. Muchísimas gracias, repito, compañero Raúl, por este informe. Y bueno, todas las instituciones educativas debemos hacer desde los consejos directivos, que son la máxima instancia de la institución, desde los consejos académicos, esa revisión punto a punto, esa lista de chequeo de que efectivamente se cumplan los protocolos de bioseguridad.
El gobierno ha querido deshacerse de esa responsabilidad, quiere descargar toda esa responsabilidad en las comunidades educativas, pero nosotros somos lo suficientemente responsables y profesionales para decir con criterio, con argumentos, con evidencias, si no se cumplen los protocolos de bioseguridad, seguimos garantizando el derecho a la educación desde casa, como lo mismo lo estableció en su momento el mismo Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación en el caso de Cundinamarca, las diferentes Secretarías de Educación, porque las circunstancias, pues desafortunadamente, así lo ameritan. Somos, claro, entendemos y somos conscientes de que la mejor forma sería estar en las instituciones educativas, tener el contacto directo con los niños, pero aquí se trata de sopesar la vida y el derecho a la educación frente a la presencialidad y unas condiciones que desafortunadamente no tienen las instituciones educativas, inclusive ni siquiera todas las privadas, porque también sabemos que dentro de los colegios privados pues hay condiciones diferentes, ¿no? Hay como una estratificación también dentro de los colegios privados y no todos pueden dar esas garantías plenas de protocolos de bioseguridad. Doctora Ana María, ¿quería apuntar algo acá? No, no, es que se me apagó el computador y me tuve que pasar para el teléfono. Ah, bueno, yo pensé que... Bueno, entonces vamos a darle la palabra. Bueno, primero saludar a todos los compañeros y compañeras maestras integrantes de comunidades educativas que están conectados aquí a través del chat. Es importantísima esta información, estos análisis, saber qué está pasando en otros municipios, en otras instituciones educativas, pero también ese punto de vista médico, científico, que muy amablemente nos ha brindado y nos seguirá aquí hasta el final brindando la doctora Ana María Soleibe, precisamente frente a esos conceptos científicos, repito, que para nosotros son fundamentales. Vamos a darle la palabra al abogado Donaldo. Donaldo Roldán, asesor... ¿Será que me salió? No lo veo. Así, ya. Al doctor Donaldo Roldán, abogado asesor de la Asociación de Educadores de Cundinamarca, para que hablemos precisamente desde el punto de vista jurídico. Ya tenemos el concepto médico, tenemos la realidad que se vive en las instituciones educativas, tanto de Cundinamarca como del distrito, que somos los que pertenecemos a la zona 10, con los antiguos territorios nacionales, pero desde lo jurídico, claro que hemos hecho acciones, y aquí es importantísimo hablar de esto, porque pues a veces algunos compañeros dicen que como que nos sentimos solos, que qué hacemos, y sí ha habido orientaciones claras, concretas y precisas desde la Asociación de Educadores de Cundinamarca, desde la Junta Directiva, por supuesto desde el equipo jurídico, un equipo jurídico valioso al que por supuesto le tenemos plena confianza frente a sus orientaciones. Ha salido un formato de carta para padres de familia, han salido los formatos de excepción y de exención y también el formato de tutela y las orientaciones para ello. Pero bueno, doctor Donaldo Roldán, bienvenido a Magisterio al Día. Micrófono. ¿Tienes apagado el micrófono? Gracias, Cristina, qué pena. Bueno, hoy como todos los programas de Cristina o que nos convoca, estamos como llenos de un montonón de temas que quisiéramos hablar. Sin embargo, por la brevedad del tiempo, a veces como que no se puede. Sin embargo, yo quisiera, me voy a referir a lo que es la tutela que estaba hablando Cristina, el amor en la cesantía, las mesadas adicionales, el acceso a internet como derecho esencial. Y empezaría diciéndoles que lo primero que mi apoyo, pues obviamente a la ADE, a la Asociación Distrital de Educadores, y al profe Raúl Vázquez y a los demás integrantes de la Junta Directiva de la ADE, porque pues de una u otra manera están como, este sector de los docentes ha sido el que ha planteado hacer una reflexión como desde cero, empecemos a mirar otra vez como que replanteemos las cosas, porque como nos perdimos, nos acostumbramos a una normalidad que nos está haciendo mucho daño. Entonces, valga la pena, por ejemplo, recordar que como en el cuadro que citaba la doctora Soleve, en junio, digamos en marzo del 2020, estábamos en 10 casos, un promedio diario, pero pasamos a junio del 2020 con un caso aproximado de 1.500. Hoy estamos aproximadamente en 11.000, 15.000 casos, es decir, 10 veces más y estamos tranquilos. Entonces, es como que replantear, bueno, ¿qué es lo que tiene que importar hoy? Y entonces hoy tiene que importar es el derecho a la vida, el derecho a la salud.
Y pues desafortunadamente el gobierno no está atendiendo estas prioridades. Le está dando énfasis más a reactivar la economía que eventualmente a privilegiar lo que es la vida y la salud. Y pues vemos que de una u otra manera se han logrado avances y gracias a las exigencias que se han hecho desde estos sectores sociales, se ha logrado como recuperar o avanzar en cuanto a salud, en cuanto a educación, en cuanto a infraestructura. Y, por ejemplo, el tema del Internet. Mire, el tema del Internet no es un asunto que haya sido, digamos, como ingeniado por el presidente de la República o por el Congreso de la República, sino que la Organización Nacional de la Organización de los Derechos Humanos, la ONU, contempló aproximadamente hace 7 años que el acceso a Internet debería ser un derecho. Y a hoy, ya con la norma que acaba de expedir el presidente de la República en el día de ayer, pues lo que hace precisamente es darle cumplimiento a estas normas internacionales y se establece el Internet como un derecho esencial, como el agua, como la luz, como el gas. De esa manera se está ayudando en algo, pero vamos a esperar cómo se aplica esta norma. Y precisamente es porque hay muchos problemas de conectividad y las instituciones finalmente están padeciendo eso, las familias, los estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces digamos que es válido, digamos, como es esa lucha, se ratifica esa lucha, se obtiene un progreso con esa lucha que de una u otra manera, vuelvo y repito, los educadores como sector social están orientando. Ahora, ya lo decía la doctora Solevi, pero quiero como tocarlo desde el punto de vista jurídico en cuanto a los protocolos de bioseguridad. Los protocolos de bioseguridad no han desaparecido y siguen ahí, porque teníamos las resoluciones o los lineamientos jurídicos del año pasado que expidió el Ministerio de Salud, pero pareciera que con la resolución 777 de este año, esos protocolos hubiesen desaparecido y no han desaparecido. Lo que sucede es que, como lo manifestaba la profe Cristina, esos protocolos prácticamente el gobierno se trató de desmontarse y trató prácticamente de desligarse de una manera irresponsable y dejárselo prácticamente a la comunidad educativa. Ni siquiera los ha dado directamente al alcalde o al gobernador, sino que prácticamente la comunidad educativa la que tiene que estar atenta a eso. Entonces, en esa medida, son las comunidades educativas, el consejo directivo, por decirlo así, el que debe estar atento a que sí se cumplan esos protocolos. Y de no cumplirse esos protocolos, entonces ahí sí acudir a la tutela. Y en este punto hablamos un poquito de la tutela, porque en lo posible siempre hemos estado atentos como equipo jurídico en las diferentes oficinas que estamos asesorando a ADEC y pues a los docentes en Cundinamarca y de una u otra manera también en algunos otros sectores de Colombia, a que las tutelas se hagan enfocadas en casos concretos. Porque desafortunadamente lo que hemos visto y ustedes se han dado cuenta que sale una tutela en Popayán, otra en Cali, otra en Montería, otra en diferentes lugares del país, pero solamente mantienen la suspensión por unos días, pero no es que de una u otra manera entren a fallar de todo y por eso es tomar la decisión de que no se están cumpliendo los protocolos o que alguna circunstancia específica. Entonces, lo que queremos es que las tutelas se enfoquen en todos los lugares donde no se están cumpliendo los protocolos y que las personas y que los docentes o los estudiantes estén siendo vulnerados sus derechos. Y que, pero tiene que darse esa verificación, porque no es de una u otra manera, encontramos que no era procedente hacer tutelas simplemente para que por ejemplo, para que CIMATOL, por decirlo así, suspendiera las clases en todo el departamento del Tolima sin que se entraran a verificar condiciones particulares. Entonces, la organización sindical como tal, como persona jurídica, no puede lograr demostrar que se le estén vulnerando los derechos fundamentales. Entonces, las personas individuales es las que tienen que entrar a puntualizar en cada tutela, en cada escrito de tutela, las situaciones particulares para que un juez de tutela eventualmente los proteja. Y pues obviamente hemos visto muchos problemas porque pues se ha casos de estudiantes con discapacidad, que se eliminó la virtualidad para en algunas instituciones, se eliminó y simplemente no se les da acceso y tienen que ir a la presencialidad, eventualmente lo del esquema de la vacunación o problemas de infraestructura o problemas de rastreo, aislamiento, seguimiento, etc. Entonces son un montón de circunstancias que ya pueden como que radicarse en una persona con un nombre en especial en cabeza de alguien y que eventualmente puede entrar como a proceder la tutela. Y en eso, como lo decía la profe Cristina, la Junta Directiva de ADEC y
y pues generalmente las juntas directivas de todos los sindicatos, y acá también los equipos jurídicos de los sindicatos, hemos estado presos a atender esas acciones de tutela, revisando, complementando, colaborando, dando los formatos de necesarios, y pues se han distribuido. Entonces, los formatos que han solicitado, esos formatos se han elaborado por parte de la junta directiva de, pero vuelvo y repito, que es como un tema que eventualmente requiere una asesoría muy puntual, porque no consideramos que sea procedente hacer como unas acciones de tutela genéricas y que puedan servirle a todo el departamento y que ADEC, por ejemplo, la vaya a presentar. Bueno, eso, por decirlo así, Cristina, como de manera breve. No sé si tengo tiempo para hablar de un poquito de cesantías e intereses, perdón, y mesas adicionales, Cristina, o cómo está recito. Pues a ver, yo quisiera simplemente complementar aquí una pregunta que hace un maestro del departamento de Nariño, y dice que quién, ahora se me perdió la pregunta, que quién, a ver, ¿quién certifica que el colegio ya cumple con las normas de bioseguridad y quién llama a los estudiantes a la presencialidad? Ya prácticamente aquí usted lo ha aclarado, pero pues puntualicémosle más al compañero maestro. Hemos dicho ya la importancia y la trascendencia que tiene el consejo directivo en la institución educativa. ¿Quién preside el consejo directivo? El señor rector o la señora rectora, que es el representante legal de la institución. Pero él lo que hace es ejecutar las decisiones que toma ese consejo directivo, donde hay dos padres de familia, dos maestros, un estudiante, un exalumno, y también hay presencia del sector productivo. Una verificación punto a punto del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, si desean apoyarse, si me equivoco me corrige, doctor Donaldo, pues obviamente pedirle a la Secretaría de Salud que haga una visita a la institución, ¿cierto? Y como experta en el tema de salud, obviamente constate que no tenemos las, o a la personería municipal, que no tenemos todos los protocolos de los que habla la resolución 777, y con base en eso el consejo directivo se pronuncia diciendo, vamos a llamar porque cumplimos plenamente con los protocolos de bioseguridad, o sencillamente informamos a la Secretaría de Educación que continuamos por más tiempo trabajando desde casa, todos, hasta tanto se puedan subsanar las falencias que existen en lo que tiene que ver con los protocolos de bioseguridad. Es que aquí era lo que estamos manifestando ya, Cristina, que el gobierno nacional prácticamente se desligó y se descargó en esa responsabilidad que tiene de la verificación de los protocolos. Y prácticamente lo dejó a que sea la comunidad educativa quien entre a hacer esas verificaciones. ¿Y eso qué acarrea? Que no haya una persona en particular, una institución encargada de hacer esa vigilancia de los protocolos. ¿Qué es lo que se ha optado por hacer? Que eventualmente se convoque al personero por parte de algún integrante de la comunidad educativa, se convoque al personero o se convoque a otros integrantes para que vayan a hacer una verificación y pongan la queja respectiva ante la alcaldía, si es entidad certificada, o ante la gobernación y obviamente la rectoría, de por qué no se están cumpliendo los protocolos. Y eventualmente, porque la norma deja prácticamente como volando, pero ahí queda claro que las secretarías de salud o las entidades de salud de cada entidad territorial son las competentes que tienen que entrar a verificar si eso se está dando o no se está dando, pero desafortunadamente eso tampoco lo está haciendo. Entonces, aquí es donde eventualmente procede la acción de tutela para demostrarle a un juez que se está vulnerando el derecho a la vida, se está vulnerando el derecho a la salud, por cuanto no se dan las condiciones en esa institución para regresar a las clases presenciales. Pero vuelvo y repito que se requiere la verificación por cada sede, los aforos, los índices de contagio, etcétera, y que es cualquier integrante. Ahora, el FECODE, en la circular 32 que pues, hace esta semana, creo que fue que emitió, dio una orientación al respecto y cómo se hicieron los acuerdos con el Ministerio de Educación, pero que hasta ahora, no, el Ministerio de Educación tiene que implementarlo eso mediante una norma, pero se le ha dado mayor preponderancia, mayor papel, mayor participación a los consejos directivos y también a la prevalencia de lo que tiene que ver en la región, porque eso no se puede analizar de manera genérica o general en todo el país, sino que tiene que ser como local, por zonas. Eso podría ser distinta. Además, porque como lo plantea la misma Ley General de Educación,
cada institución tiene un contexto y una realidad. Precisamente es esa particularidad de cada institución educativa es la que tiene que, en este caso, individualizarse. Efectivamente, yo no puedo decir que todos estamos mal o que todos no tenemos lavamanos, porque otro puede decir, a nosotros sí nos llegaron. Otro tiene el agua, otros no tienen acueducto. Entonces, unos tienen facilidad de la ventilación cruzada, otros no tienen. Lo que tiene que ver con la limpieza permanente y la desinfección, algunos ni siquiera tienen personal quien lo haga. Entonces, pues es algo muy bien complejo. Bueno, entonces, no sé, me quedan dos temas por ahí, Crisita. No sé, que digamos, me salgo un poquito del tema, pero pues, Crisita, tú dirás... No, no hay problema, cortico, porque yo sé que también hay bueno, unos temas ahí que tienen a ver, resulta que, parte de los maestros. Hay un tema de las mesadas adicionales, que infortunadamente esta semana tuvimos una noticia, porque pues, por ejemplo, en el Colpensiones hay unos descuentos que no se les hacen a los pensionados en materia de salud en las mesadas adicionales. Entonces recordemos que es. Los docentes tienen, o digamos un pensionado tiene derecho a sus 12 mesadas, una mesada, 12 mesadas al año, una cada mes, pero adicionalmente tienen algunos derecho a una mesada en el mes de junio y en el mes de noviembre. Y otros después del 2005 ya solamente tienen derecho a una mesada adicional en el mes de junio. Sobre esas mesadas, por ejemplo, algunas entidades de seguridad social no le hacen descuento a los pensionados. Es decir, que en el mes de junio reciben su mesada pensional y en una le hacen descuentos y en la mesada adicional no le hacen descuentos. Pero a los docentes en las dos mesadas sí le hacen descuentos. Es decir, que la mesada normal, ordinaria, y la mesada adicional. Ellos, pues, este tema había sido objeto de demandas y de reclamos judiciales y la semana anterior salió una sentencia al Consejo de Estado donde haciendo todo un análisis jurídico que podría haber concluido en que no hay derecho, en que el derecho, no, el docente no tiene por qué soportar este descuento, se le debería suspender y se le debería devolver esos dineros. Simplemente se fue por otro lado y concluyó el Consejo de Estado en una sentencia de unificación que ya cierra cualquier posibilidad de reclamación por ese asunto, de que sí se deben continuar haciendo esos reclamos. Entonces, es como ese embate que siempre se da por parte del gobierno a ostentar y manejar todas las cosas para que solamente algunos derechos se puedan dar a los, por decirlo así, a los trabajadores, a los docentes, y que se les siga recortando. Pero entonces, sobre ese tema, vuelvo y repito, descuentos en salud por mesadas adicionales a los docentes, ya ese tema quedó cerrado y ya no hay posibilidad de reclamar eso. Pero hay otro tema que sí es posible de reclamar y es lo relacionado con los intereses a las cesantías, que en el año 2020 las entidades territoriales incurrieron en mora, lo pagaron de manera tardía y es para aquellos docentes que sean vinculados después de 1990. Y eventualmente en estos casos ellos sí tienen derecho a reclamar y tienen pues los 3 años que la ley laboral da para reclamar este tipo de derechos. Entonces, pues las oficinas jurídicas que asesoran a ADEC y otras oficinas, pues obviamente están llevando los procesos y pues nosotros, como siempre les decimos, estamos atentos a atenderlos en todas sus requerimientos o todas sus atenciones. Muchas gracias, Cristinita, por la brevedad. Cierro ahí, mi amor. Muchísimas gracias, doctor Donaldo. Usted muy puntual y muy claro, por supuesto, también en esta información. Tenemos faltantes de maestros, efectivamente. Aquí nos mencionan la situación de Cibaté, quien tristemente, desafortunadamente, el rector de la institución San Benito falleció producto del COVID-19 y pues ya hace unos cuantos días y todavía no se vislumbra el nombramiento de su reemplazo. Y como ya lo mencionaron los maestros que intervinieron de los municipios, en muchísimos municipios algunos maestros que han fallecido o que han renunciado, que se han retirado, pues no han sido reemplazados. Entonces es otro problema que tenemos en las instituciones educativas oficiales y que dificultan el tema, y es cuando nosotros decimos la contravía que hay entre el tema del discurso de la calidad y la praxis real para garantizar esa calidad educativa y ese derecho en condiciones dignas que se merecen nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y por supuesto los maestros como trabajadores de la educación, y los directivos docentes y administrativos que hacen parte de las instituciones educativas. Vamos a escuchar a Henry Martín Torres, y no se me retiren porque aquí todos tienen un minuto al final para cerrar y hacer una recomendación o una conclusión. Henry Martín Torres, a ver si no se me ha retirado, porque como él está allá en el Meta,
Endri hace comentarios de los libros, nos recomienda, pero además también voy a mirar si realmente lo tengo acá. No, hace un rato le di ingreso, pero parece que nuevamente está por fuera. Bueno, vamos entonces ya a concluir. Lamentamos que Endri Martín Torres no haya podido hacer su comentario. Voy a escribirle por interno a ver qué pasó. La señal en todos lados no es buena. Y vamos nosotros sacando aquí algunas conclusiones. Entonces vamos a darle la palabra al compañero Jaime Humberto. Muy corto, conclusiones, recomendaciones, cada uno, por favor. Bueno, yo creo que después de la exposición de la doctora Ana María y de lo que nos dice el doctor Donaldo, no nos queda más sino estar muy atentos a los perfiles epidemiológicos, informar cuando nuestros compañeros estén con algún tipo de síntomas, andar pendientes de nuestros estudiantes y empezar a presionar de alguna forma a nuestros municipios y a nuestros rectores para que empecemos a hacer la parte importante que es el testeo y conocer la realidad epidemiológica de nuestros estudiantes que están participando en el aula y poder de alguna forma garantizar un poquito más la seguridad de la presencialidad para la salud de los maestros y de los propios estudiantes y de toda la comunidad que se puede ver inmersa en un riesgo grandísimo. Y agradecerte, Cristina, por el espacio muy importante y seguiremos participando en la medida de lo posible. Muchísimas gracias y de paso decirle a todos los compañeros presidentes de las subdirectivas que aquí siempre tendrán un espacio para exponer y contar esa realidad que vivimos en cada uno de los municipios, además de que estamos realizando también las asambleas del segundo semestre de 2021. Compañero Gustavo Adolfo Camelo, del municipio. Sí, aquí estoy, María Cristina. No, pues muchas gracias por la invitación, igual pues a los compañeros de docentes, a la invitación a que estemos atentos a que en los colegios estén cumpliéndose con los protocolos de bioseguridad para informar a los padres de familia que en este momento pues son nuestros aliados en esta lucha en pro de la salud pública en las instituciones públicas. Muchísimas gracias, compañero Gustavo, por la información y pues aquí siempre tendrá espacio, como ya lo digo. Doctora Ana María Soleive. Bueno, primero, gracias por todo ese esfuerzo que están haciendo, porque yo pienso en los niños que tienen menos oportunidades y para ustedes infinitas gracias. Es el futuro del país. En segundo lugar, a presionar por la vacunación. Hacer que todos nuestros docentes, familias que no se han vacunado lo hagan. Y en tercer lugar, a presionar al sistema de salud para que se hagan estos rastreos y al Ministerio de Educación para que los protocolos se cumplan de manera estricta. Y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos aquí en Magisterio al Día con toda esta información desde el punto de vista médico. Doctor Donaldo Roldán. Como que ya también se retiró. Ah, no, aquí lo tengo. Conclusiones y para que cierre. Acá estoy presente. Bueno, también felicitarte, Cristina, por la permanencia de tu programa, por la constancia, porque pues esto es de admirar. Pues nosotros seguimos atentos en que cualquier situación que eventualmente se esté vulnerando algún derecho fundamental, a apoyarlos, hay que estar muy concretos, ser muy concretos en eso. Entonces, pues la lucha no para. Nos damos cuenta que se logran avances gracias a esa lucha y por eso debemos mantenernos. Y vuelvo y repito aquí mi apoyo y mi admiración a su trabajo, Cristina, y también a lo que está haciendo la ADE en Bogotá con la toma pacífica de la Secretaría de Educación de Bogotá. Muy amable, Cristina. Muchísimas gracias a todos ustedes por su información, por sus aportes. Y bueno, en 8 días, nuevamente la cita a las 11 de la mañana, desde que la conectividad nos lo permita y la salud, que es lo más importante. Recordar, cuidémonos mucho, cumplamos los protocolos, verifiquemos, garanticemos que estos se cumplan, porque está de por medio la vida, y yo siempre digo, la vida no la podemos reemplazar. Todos los derechos son importantes, pero sin vida los demás derechos, pues no los podemos reclamar y no tienen sentido. Así es que desde la Asociación de Educadores de Cundinamarca también decirles que estas orientaciones y que en estas asambleas municipales que estamos haciendo los estamos acompañando con la información, con las orientaciones que pueden comunicarse directamente a la Asociación de Educadores de Cundinamarca, al equipo jurídico, se está haciendo el trabajo, estamos haciendo la tarea
y bueno, con todos estos espacios informativos, a los compañeros presidentes que nos acompañaron hoy, mil gracias. A otros presidentes que deseen hacerlo, se contactan conmigo y con muchísimo gusto. Doctora Ana María, mil y mil gracias, y al doctor Donaldo también. Feliz fin de semana. A cuidarse.